Entra y mira el romántico mensaje que le dedicó Gaby Espino y Jaime Mayol. Foto, Gaby Espino. Aunque ellos nunca confirmaron separación y por lo tanto mucho menos reconciliación, como te contamos. Gaby Espino y Jaime Mayol estuvieron un tiempo alejados, no solo porque nos lo confirmaron personas allegadas a ellos, sino porque los propios actores dejaron de viajar y compartir fotos juntos. Pero parece que lo que los distanció un par de meses terminó, o por lo menos decidieron darse una segunda oportunidad. La primera aparición pública de esta nueva etapa fue en la fiesta de la calle Miami, que organizó Julián Gil y Jaime Mayol lo acompañaba en la conducción junto a Carla Monroch. En la madrugada del sábado para el domingo, Gaby llegó a la fiesta y se quedó en la parte del costado de la tarima, junto a Mayol mientras cantaba Farruko. Espino compartió un video en su Instastory esa misma noche. Loading the player. Ahora sí ya no quedan dudas. Gaby aprovechó el cumpleaños de Jaime para públicamente compartir, en su cuenta de Instagram, fotos de la pareja en la intimidad y dedicarle un romántico y tierno mensaje. ¡Feliz cumple, Gaby! Arroba Jaime a Mayol, que se cumplan todos los deseos de tu corazón. El corazón más noble y bondadoso del mundo, gracias por estar en mi vida, y estar siempre de verdad verdad para mí. Gracias por compartir tu risa conmigo. Te amo. Adoro cada uno de estos momentos. Happy birthday. Aunque hasta el momento Jaime se había mantenido más en silencio e incluso no quiso hablar del tema con los medios que lo entrevistaron por su participación en la película Que León, protagonizada por Ozuna y Clarisa Molina, en esta ocasión fue muy caballero y le respondió el mensaje a su novia de esta manera. Loading the player.